Buenas tardes, muchachos. Los vemos en otro video más del Guchapín. Hoy andamos en un lugar de que, bueno, me metió. Sí, muy metido. Yo tenía años de no volver acá. Bueno, yo pasé por ahí, va, muchachos, en la calle principal. Fuimos a otro lugar más metido, ¿va? Pero como les dije, eso fue hace tiempo. Hoy venimos a ver un caso nuevo, Batón. Cabal. Nos comentaron de unos hermanitos. Unos hermanos que quedaron sin, bueno, prácticamente el papá falleció, mucho. Y la mamá, pues, los dejó abandonados. No sabemos por qué los dejó abandonados. Por cuál haya sido el problema. Lo único que sabemos es que vienen con la abuela, por parte de papá, que ya se hizo cargo de los cuatro niños, dijéramos, cuatro niños. Y como siempre va mucha... ¡Ay, mi chapín! Nunca viene con las manos vacías. Traemos una bolsita de víveres que usamos siempre para abrir. ¿Qué más traemos, Tom? Aquí les traemos... Ayúdame. Traemos un pollo y dulcecitos, va, ya que hay niños. Sí, va. Eso sí, eso sí, mucha. Sabemos que los dulces, pues, a todo el mundo le alegra, va. Hasta uno de grande va, de alegra por un dulce. Come chocolate, te feliz. Un chocolate. Si tienes hambre, cómete un Snickers. Pero sí, muchachos, hoy traemos eso. Y créanme que a todos lados nos llaman, va, para casos, va, muchachos. Pero lastimosamente a veces están muy retirados. Les pedimos mis disculpas, pero no están cerca de nuestro alcance. A veces hay unos hasta 6 horas de camino, va, muchachos. Están demasiado lejos. Más el tráfico. Entonces, a veces no podemos cubrir muchas áreas. Nosotros quisiéramos dividirnos, va, muchacho, o tronar los dedos y aparecer allá en ese lugar, pero no se puede, lastimosamente no se puede. Y tratamos de cubrir los que están cerca y siempre miramos las necesidades, va, muchacho. Aquí, como decimos, aquí hay abuelitos, enfermedades, niños solos, todo. De todo ahí va, muchacho, en esta vida. Pero a veces decimos que son los casos que no corren con la misma suerte que otros, ¿verdad? No reciben el apoyo, pero nosotros siempre llegamos con ese entusiasmo, como dijéramos, con una esperanza de cambiarle la vida, ¿va? Que todo esto, pues, es gracias a ustedes, los suscriptores que ven los videos, porque si es un aporte, pues, esto no sería Guchapín, ¿verdad, muchachos? Siempre lo hemos dicho, se lo hemos agradecido a todos ustedes. Gracias por colaborar con nosotros y sobre todo, pues, sabemos que cuesta ganarse el dinero, ¿va? Pero aquí lo tratamos de estirar y comprar lo necesario. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver. Vamos a visitar. Aquí, aquí se abundan, ¿no? Les voy a contar algo así rápido. Ya ves. Entonces, ¿cómo se llama la chucha? Chica. La otra. No me acuerdo. La neta, la salmonera. No me recuerdo. Salmonera. Estaba durmiendo ahí el otro. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué hace el Tony? Y se deja venir mucho. Ya mordí al Diego, mucha. ¡Buenas! ¿Quién es la chica? Buenas tardes, abuelita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hoy por qué está llorando? Todos nos vio está llorando. Sí, está llorando. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? Tiene miedo. Ah. Sí. Buenas tardes, hermano. ¿Usted cómo se llama? Doña Lola. Doña Lola, mucho gusto, doña Lola. Me llamo Diego. Y... gracias. Y el Tony. Ah, como ahí. Lolita, espérense, vamos a ver calmar a la Lola. Vamos a ver si se alegra la Lolita. Vamos a ver si le va a gustar a la Lola. Lolita, ¿querés Lolita? Ah, ya se calmó. Allá. No se puede abrir. Ay, Dios mío. Está muy dura la bolsa. Lolita, ¿querés dulces? Se llama Yes. La Yes. Dale unos dulcitos ahí para que. Gracias. Permite gracias. Hablarle. Sí. Buenas tardes, abuelita. Buenas tardes. Bueno. ¿Ellos? Sí, son. ¿Son sus hijos o sus nietos? Es mi nieto. Sus nietos. Sí, sí. Ellos tres y la nena. Sí, son cuatro. Son cuatro. Ah, bueno. Abuelita, ¿y nos podría contar usted sobre ellos? Sí, se y la mujer se estuvo un par de días con nosotros y después nos dejó abandonar los patos. Me fue a dejar la nena acá, lo paró delante de mí y la nena empezó a llorar y yo lo traje.
Va, después se vino otra vez. Yo voy a regresar otra vez, mamá. Voy a vivir con mis hijos. Yo estoy llorando por mis hijos, pero ningún te sacó. Y se regresó. Solo un mes vino a hacer ya. Sacó todas las cosas en la casa. Lo llevó. Ese aprovechó. Vino a sacar todo. ¿Lo que tu hijo había comprado? Sí, lo que mi hija compró. Lo llevó todo. Van todas mis nietecitas. Ese está en la escuela. Un mes no terminó su estudio el año pasado. Lo llevó. Lo sacó, no, es ganó quinta está. ¿Quién es el que? La Lolita. La grande. Ajá. La nena, ve, en el palo está. Lo fue a sacar, fue a traer, lo llevó. Va, y los mató. Y como yo, Nes, soy abuelita, lo estoy persiguiendo donde están viviendo por algo, por mis nietos. Se puede la preocupación. Voy a ir a ver, día domingo, termina mi ven, voy a subir con él. Solita están mis nenes en la casa. ¿Allá nada. Donde vivían? Sí, allá en están. No hay ningún. ¿Y ella trabajando? A ver, Gonzalo. Y tu mamá, mita, no está, salió. Y tu tía, dejó dicho aquí que su tía iba a cuidar. Pero no hay. Solita la nena estaba en la casa. Pues, cuidando los tres, en cambio, uno y conmigo está. Él lo persiguió, su mamá, pues se regresó. Solita está en la casa. Compró su jugo. ¿Quién se vino primero? Él. Esa es la segunda. No, ¿quién se vino para acá primero? Con... Él se vino. Sí. Y ellos tres se quedaban. Se quedaban, porque tiene miedo. Porque ¿por qué? Si van a ir con su abuelito, yo los mando en casa hogar, está diciendo la mujer. No, man, los mando en casa hogar y después voy a juntar yo, está diciendo la mujer. A tu man. Y por él la nena tiene miedo de venir, va. Y su decisión, la nena es mera el 15 de diciembre, se vino. ¿Acaban de venir con usted entonces? Sí, el 15 de diciembre se vino. Se vino la nena. Y ya no quise regresar. Le habló a su abuela, mira abuelo, responsable atrás de nosotros. ¿Qué voy a responder con nosotros, abuelo? Yo no quiero, voy a ir. Porque mi mamá no quiere, va a dar estudio. Yo te voy a dar tu estudio, mamá, aunque sea. Este año puede, te voy a dar tu estudio porque el PIS también no alcanza, dije él. Bye. ¿Se estuvo con nosotros? Y lloraba los patojos en la casa. Lloraba, nada que va a comer, es un día. Se bajó su pancit bien, plaquit mi nense bien. Pero gracias a Dios ahorita recuperan. Aunque sé hervir, pero lo estoy dando. Estoy luchando por él. ¿Y el papá de qué falleció? Ese murió por él. Una enfermedad. ¿La enfermedad? Uh-huh. ¿Hace cuánto murió? Ya va 2 años. ¿Dos años? 2 años. 2 años. Sí, pues. Y la mamá no se quiso quedar acá con la usted. La mamá no. La sí. Mamá luchando de trabajar de solita, bien vestida, está ahorita bien pintada, de pantalón, de tensa, pues, pero su sí, se joven. ¿No lo quiere ver entonces? No quiere venir. ¿Verdad? O no lo quiere ni pregunta por ellos, ni llama. Ni pregunta, ni llama, nada. Ha dejado abandono de una vez esta cosa. ¿Porque saben que está bien aquí de plan? De plan. Yo lo acuerdo, encuentro, el chacao le esconde las nosotras. Yo se esconde. Se esconde delante de nosotros. Y yo le dije. Así sabes, su feliz. Yo le dije, vaya a ver tus hijos. Es tus hijos, no te puede quitar, vaya a ver. ¿Qué? Nada. Nada. Nada, pero ni siquiera un dielén lo manda. Los... ¿Y usted qué trabaja, pues, mamá? Yo luchando, vendiendo un poquito mi pollo, que le encuentre. ¿Qué voy a hacer, papá? Luchando por mis nietos. Yo lloraba con mis hijas, a ver, ya no le encuentro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pisto, diablo? Pisto diario que los pató y tengo mi también. Aparte es 4. ¿Cuántos tiene usted? Yo tengo 3 todavía, mi padre. ¿Pequeño? Sí. ¿Usted tiene esposo? Sí, yo tengo mi marido. Yo estoy luchando con él. ¿Y ¿qué ellos, voy a hacer? Ellos estaban allá entonces. Allá con la mamá estaban, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué se decidieron venir aquí con su abuela? Sí, porque no tenemos nada que comer. Hay veces mi hermana llora por nosotros, por comer. Ahí viene una viejita tan golosina para mis hermanos. ¿Golosina comían? Hola, ya. ¿Y eso tú le dabas solo a los pequeños? Sí. Ahí, ahí, a tu hermana, porque él no estaba allá. Ahí viene mi hermana, vaya a encontrar un quetzal, vaya a comprar su tortilla. Y van a comer tortilla con sal. ¿Ustedes salían a pedir dinero entonces? Sí. ¿Y su mamá? ¿Ustedes no sabían a dónde se iba ella? No, ahí ve los dejan cerrar la casa, ahí ve mi tía se va con sus mamás. Hay veces las tres llegan y nosotros
estamos durmiendo ya porque tenemos bastante hambre. ¿Y cuando le pedías comida, qué te decía? Me regañaba. A veces me manda a pedir comida ya con mi abuelita. Por no hacer nada, te mandaba a pedir comida con tu abuelita. Sí. Y les pegaban allá, ¿no? Sí. Mi mamá me pegaba por no cuidar a mis hermanos. Pero si esa no era tu responsabilidad, eso era de ella porque ella se los había llevado. Sí. ¿Y a los tres les pegaban? ¿O solo más que lo pegan es mi hermana, la más chiquita? ¿Y por qué la más chiquita? Porque lloraba más, ¿por qué? Sí, yo sí, que lo molestes, no quiere ya vivir para todo con él. Y la nena no quiere regresar. Te voy a dejar con tu mamá. No, no, me pega, dice. Ah, dice ella. Sí, dice, me pega. Hasta su abuelo. Allá arriba no los quiere mis nietecitos por su mamá, la mujer. También le pega a la abuela. El señor, sí, el señor cuando vivía junto, lo jaló su pelo, mi nena me lo sacó afuera. Jaló su pelo, tiró afuera. Ese es el varoncito, me dijo. Ese fue un día con él, se durmió allí. La nena, mamá, pues lo están pegando ahí arriba. Empieza a llorar. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo puedo, voy a ir a quitar porque yo no quiero problemas. Pero gracias a Dios se vino. Sí, gracias a Dios. Aunque sí. Sé con ti, con salir, lo voy a dar, pero aquí estamos viviendo juntos. Sí, eso es cierto. ¿Y quién fue el primero que se vino? El varón, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Pedro. El Pedro. Pedro, ¿cómo hiciste para venirte hasta acá? Porque acá está retirado de donde. ¿Dónde estaban ustedes? Allá en el stand, yo me vine con mi abuelita en el mercado. Ah, ¿la fuiste a buscar al mercado? Después me trajo. Después me dio comida. Después me quedé ahí. Como vi que mis hermanos estaban esperando, le están pegando, por eso venían ahí. Ay, ¿ustedes solitas también se vinieron? ¿Y cómo hicieron para allá el camino? ¿También se fueron encontramos al mercado externo? Un quetzal, vamos a pagar un tuk-tuk y mi tío llamó, lo vamos a venir, acabamos encontramos tres quetzales, venimos en tuk-tuk. Todos mis tíos los trajo, todos aquí estamos viviendo, aquí comemos, aquí estamos estudiando. ¿Ustedes acá solitos? Mamá, ¿entonces solitos se vinieron ellos para acá con usted? Sí, solitos vinieron. Yo tengo miedo, voy a ir a traer porque yo no quiero problema con la mujer. Sí, porque le pegaban a ellos, ¿no? ¿Qué esperaba usted que también le dieran a usted? Sí, lo están pegando, espero. Pero, mucho qué valor de ellos de andar solito, pues, sin conocer el camino, porque me imagino que no conocen nada. Sí, sabe, se vinieron. Y hay otro, mi hija. Y lo llamaba la mujer, sí, ya se va a ir a pasear, se va a ir a pasear los patos con usted. Mira, el 15 es pieza en Chacao. Aprovechó la mujer solita y lo mandó a los patos. Se vinieron. ¿Puede entrar en la casa? Sí, puede porque está bien. Aquí en el correo de la casa. Con permiso. Usted para una feria fue que ella... Sí, fue una feria, mandó los patojos, aprovechó él, estaba gozando ahí, y se vinieron, y lo llamaron. Sí, ya se va a ir a la Lolita, va a ir a pasear con usted. Y a todo vino mi hija, juntan chutan, eso fue encontrar a la nena en Chacao. Fue encontrar lo que trajeron, sí. Escucha, pero, ¿qué valor el de ella van para decir, váyanse? Sí, a ver, que todo llega a la casa. ¿Llega a tomar? Sí. Tomaba ella. Sí, tomaba mucho. Polo llega, hay veces nos regaña, hay veces salimos de noche para comprar un litro, vamos a tomar. Así hacemos. No hay nada que comer de noche, no comemos. No comemos. No comemos así temprano, hay veces todo comemos. Uy, la gran estaba dura la vida de ellos allá, abuelita. Créeme que. Yo me sorprendo pues porque una mamá, imagínese. Una mamá duele. Ay, no, no puede saber qué pensó la mujer a los... Le gustó la vida alegre. Sí. Y aparte cuando ella llegaba a tomar, ella llegaba con compañía, ¿no? O no, solita. Solita ella andaba. Sí, porque da pena que llegue una... Imagínese ya Tomás, se duerme y con él. Yo, pero gracias a Dios. Bueno, ¿está usted, va, abuelita? Sí. Lastimosamente, pues su hijo tuvo que partir, ¿verdad? Pero mire, pues usted tuvo la bendición de los cuatro. Sí, gracias. ¿Y ellos dónde duermen?
aquí está donde venía. Sí. ¿Cómo entra a ver? Sí, vaya a ver, ahorita ve, como no hay ningún está en la casa, se quedó abandono. Son mis patojos, con mi están. Entonces aquí ve, alquiló mi hijo. Alquiló mi hijo, se está en la casa con ella. Ajá. ¿Pero dónde los duermen? ¿O sea, aquí o allá? Allá abajito. ¿Allá abajito? Sí. Sí, pues. Bueno, mire, mamá, es una situación muy difícil, ¿verdad? ¿Y si están estudiando? Sí. ¿En qué grado estás? Yo en quinto. ¿Y tú? En primero. ¿Primero? Y tercero. ¿Tercero? Quinto, tercero y primero. Y a ella falta poco, me imagino. Es falta para estar. ¿Cuánto tiene bien? Él cumplió 3 años, ¿cumplió? Pues ya está. ¿Y cómo hace, mamá, usted para solventar los gastos de él? De todo. Bueno, dice que usted tiene 3 todavía pequeños. Sí. ¿Y ellos cuántos? Con 7. Un poquito cada vez que lo voy a hacer. ¿Y cómo van esos estudios? ¿Sí son aplicados? Sí. ¿Ya hacen sus deberes? Sí. Qué bueno. Dale caso a su abuela, ¿oyeron? Porque ya vieron que ella pues está aquí con ustedes. A veces, yo sé que las situaciones de cada persona son diferentes, ¿verdad? Cada quien ha tenido experiencias diferentes. Pero sin embargo, pues, háganle caso, hagan sus tareas. Ayuden en lo que puedan a su abuela, ¿verdad? Porque ella se cansa, ella ya está grande. Sabemos de que hay muchas carencias, ¿verdad? Pero sin embargo, hay que darle gracias a Dios que hay salud, que es lo más importante, ¿verdad? Porque ir con un médico pues es de llevar mucho dinero, ¿verdad? Eso ahorita que hay, cuidarse lo más que puedan, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ellas van, mamá, porque ya es la más grandecita, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 11 cumplidos. ¿Y el Pedrito? 9. 9. ¿Y cómo se llama? Chona. ¿La Chona? 8. 8. ¿Cómo se llama? Chona. 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 La Chonita. La Chonita. La Chonita. Bueno. Donde se duerme, papá, no es donde se va a dormir. Solo con sus tíos se duerme. ¿Solo con qué? Con sus tíos. Sus camas, sí, yo no entiendo dónde se duerme. Ahí te vas a ir a ver, ¿está muy lejos o no? Ah, bueno. Pero mira, pues, trajimos más dulcitos para que se compartan ahí. Ahí se comparten, ¿no? Ayer. Como hemos dicho, bueno, no venimos con las manos vacías. También le traemos un poquito para que puedan gracias, comer. Gracias, Dios te bendiga. Gracias por la ayuda. Y los víveres. Gracias. Y los víveres. Lo voy a poner aquí. Agarramos ahí, Pedro. Pues quisimos traerles eso, ¿verdad? A veces solo nos comentan que hay casos sin saber uno. Sí, yo no pedí favor a la Juan Cruz que vende pollo. Ah, su otra compañera. Ella conoce mi situación mía. Ella es lo que avisó a sus compañeros de usted. Sí, pues, ella me colocó Lola y pedí ayuda. A ver dónde pide ayuda, Juan. No, mamá, yo te voy a llamar. Yo siempre llego conmigo comprando pollo, me di. Él la va a ayudar a los patojos. Pero gracias a Dios ya. Ya estamos aquí. Ya él se calmó, solo los dulces quería, ve. ¿Sí? Pero ya no va a llorar. Ah, bueno, ¿sabes que nos pueden enseñar la cama del Pedrito y de sus hermanitas? La era. Vamos, okay. Bueno, ya llegamos aquí. Acá es donde duermen ustedes. Ahí duerme el Pedrito. Ahí duerme el Pedrito. Sí, aquí duerme. ¿Usted con cuántos duerme aquí? Con las 3, con toda la nena. Con la nena, mamá. ¿Usted duerme con 3 nenas, sí, nenas más? Sí. ¿Y aquí se queda el Pedrito con quién? Solito el Pedrito, que no se puede, mira cómo ¡tú, está. ¡Tú, Pedrito, en esta cama dormir! Y esto ya no es cama, muchacho. Ese es solo regalado también, la Marisol lo regaló. No, cartón. La Marisol que vende pollo. Ah, su otra compañera. Sí, ese me dio, ese que se dio. Esta se la regalaron. Sí. Pero también ya está deteriorada, ¿no? Sí. Y acá es donde duerme el Pedrito, para la rica. Yo solo trapo meta ahí, conseguir. Sí, por eso miramos trapos ahí. Han pasado de largo. Si puedes, con tal de que no le lastimen a la hora de dormir. Sí. Pero sin embargo, lastima va a Ped. Porque todo el sábado lo llevó la mujer. Ese sábado la Marisol lo regaló también. Ah. Si puedes, se vinieron sin nada prácticamente. Sí, se vinieron sin nada. Usted les tiene que comprar de nuevo. Sí, yo tengo que comprar de nuevo. ¿Y su esposo dónde duerme? No está en el sueldo.
Cristo, totalmente. Hasta el papel del terreno me vamos a dejar con una esencia. No podemos sacar. ¿Por qué? No la vamos a sacar. ¿Pero por qué no vamos a sacar? Porque hicimos deuda con ese enfermo. Hicimos gran deuda. ¿Y cuánto deben ahí, abuelito? ¿Sabes cuándo esté bien? Bueno, la mora ya subió, me imagino. Sí, siempre la mora. Pero muchas dice que no tenga pena, no llores, tenga paciencia con eso, porque es no le puede hacer nada porque no es registrar el terreno de Dios. Pero solo estoy pidiendo a Dios que no haga nada esencial. No lo podía abonar un poco porque grande mi gasto. Grande. Sí, pues me imagino que esa pues es una preocupación más para usted, ¿va? Sí. Y ahí no ha abonado nada, mamá. Bien, ha abonado un poco cuando lo puede conseguir. Pollo mío. Cuando usted puede conseguir. Sí. Ya, ya quiere pollo, ¿eh? Ya quiere pollo, ¿eh? Pero no suye todavía. No suye todavía. Pero mira, ahí están bien acostaditos, ¿eh? Ahí también acostaditos. Ellos son sus tres hijos también, ¿no? Ellos son sus hijos. No es mi nieto. Son sus nietos. Sí, ese es lo que el huerto está ahí. Ah, bueno. ¿Y sus hijos no están? Ese es mi hijo, mira, la nena. ¿La nena y el de rojo? No, ese es mi nieto. Ese es mi nieto. Otro papá. Ese es mi nene, mi hijo. Ah, es un nene. Ese es la nena mía. ¿Es su nene? Sí, es mi nene, mi hijo. Pues, ahí le estaba enseñando el pedrito que está grande el terrenito, ¿ah? ¿Sí? Bueno, mamá, vamos a ver qué dice Dios después de esto. Gracias, papá. Como dijimos, venimos con la mejor intención de poder conocerlos, ¿verdad? Al Pedrito, la Lolita. La Lolita, la Chona y ella. No, es la Yes. La Yes. La Chona, la otra. ¿Por qué está? Está llorando. ¿Por qué no le dieron? No alcanzó, se me soltó escuchando. Hombre, compártanse ahí. Ah, es que la nena no va a querer dar. Lala, vení, Lala. No le dieron dulce. No, hombre, eso era para que se la compartieran entre los tres. Ahí está, a ver tú y Berice. Ajá, compartile, mamá. Compártanse ahí los dulces. No, no peleen. No me dieron mi dulce, por eso no me quiero ir. Dale una bolsita, no. Compártanse ahí. ¿Mm? Compártase, lo que pasa es que solo trajimos tres. Que no sabíamos exactamente cuántos eran, va. Ajá, solo dijeron unos niños. Ajá, pero bueno, compartan ahí, mamá, no estoy llorando. Sí, mamá, comen. Bueno, yo no sé si ustedes tengan algo que decirle a las personas que los van a ver. Como le digo, a veces, pues, sabemos que su situación fue muy difícil, va. Lamentamos todo eso que ustedes hayan vivido a su corta edad. Pero Dios sabe por qué están aquí, ¿verdad? Con su abuela. Sí. Como dijo alguien, va, como dije al principio, va, hay mucha carencia, pero sobre todo, pues están mejor que allá. Acá me imagino que no les pegan. Si les llaman la atención es por su bien. Mami, pórtense bien, háganle caso a su abuela, va. Ya, ya quiere pollo, vaya, sí, ya vamos a tener. Bueno, ¿algo que le querrás decir allá a las personas que te van a ver, Pedrito? Aquí a donde dieron, mi cama está rota. Yo quiero otro, pero no tenemos Cristo para comprar. Como me lastimo, pues pongo un trapo ahí. Bueno, Pedrito, vamos a ver qué dicen los suscriptores. ¿Y vos, mamá, qué le querés decir a las personas que te van a ver ahí? Me puedan ayudar, nosotros no tenemos nada que vamos a comer. Me puede mandar algo que tiene buen corazón para mandar algo para nosotros, para comer, para ayudar, para vamos a estudiar bien. Y mi hermano aquí se duerme, de su cama. Todo roto de su cama de mi hermano. Bueno, mamá. ¿Y la Chonita? ¿Ya fue a llorar la Chonita? La Chonita estaba llorando, muchacha, que pensé que no trajimos dulces, pero era para que se compartieran los dulces. ¿Oíste, Chonita? Ahí compartís con tus hermanos, ¿oíste? Ellos también te van a compartir del otro. Bueno, Chonita no creo que quiera hablar ahorita, que todavía está llorando, ¿no? Pero
Pero bueno, mam, esperamos gracias. En Dios que vengan bendiciones para su hogar. Gracias, Señor, gracias. Dios, que la ayude usted, que ha venido, así ha venido. Ojalá que así van a regresar, papá. Gracias por mi ayuda que me ha traído. Dios, ¿qué más da? Yo no puedo pagarte más, Dios, que lo paga usted. Gracias. Bueno, mam, bueno, entonces, bueno, muchas cualquier ayuda o sugerencia, pues pueden marcar los teléfonos que van a aparecer ahí en pantalla. Si no, también estamos en Facebook como Agud Chapín, la página oficial tiene más de 1,000,000 de seguidores. Y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos, pues, patojos, se cuidan. Ahí le hacen caso a su abuelo, ¿oyeron? Se portan bien y comparten ahí los dulcitos con sus hermanos, ¿lo oíste, mam? Bueno, entonces, gracias, pues, papá, que disfruten gracias, ahí el almuerzo. Nos vemos, gracias, papá, gracias. Bueno. Gracias. Lo vas a visitar.